Bueno,
Hola, hola, hola. ¿Ya se me escucha? Ya, perfecto, 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 perfecto. De hecho, está algo saturado. El juego se escucha bien. Ahí está. ¿Qué onda, carnales? ¿Cómo es? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Probando exceso de droga. ¡No, no! De hecho, es todavía temprano, todavía es temprano. ¡Es temprano para cualquier droga! No, de hecho, el detalle es que este es el primer stream que estoy haciendo con la capturadora. Entonces, estoy apenas agarrándole la onda a este pedo. Como estaba mencionando, esto lo estoy jugando en el Xbox. Este no es el Minecraft de la PC. Entonces, ahora se le olvidó cómo prender el micro. ¡No, no! ¡Es que nunca he usado OBS! ¡Este es el pedo! Yo el OBS lo tengo que ocupar por culpa de que es el único que detecta la capturadora. Yo streameo con Twitch Studio, yo no streameo con OBS. Entonces es bastante raro, de hecho. Ahora no sabe usar OBS. ¡Nunca sabía usar OBS! ¡Nunca sabía usar OBS! Yo por eso ocupo Twitch Studio. De hecho, aquí el detalle es de que yo estoy muy acostumbrado a este pedo. De hecho, vamos a hacer nuestro desarrollo. ¡Esa es nuestra casita! De hecho, Axel, ¿cómo te va con el PC? Usar el OBS es fácil. ¡Sí! Ahora que el OBS es caca. No, jamás dije que es caca. Estoy diciendo de que yo no lo usé usar. Que el Twitch Studio se me hizo más fácil de ocupar en su momento. Y pues ya estoy acostumbrado a. Ahí tengo todas mis interfaces y tengo toda esa parte. Respondiendo, aprovechando la pregunta de Dreamlos. Ya que ahorita vaya a terminar de armar la PC, probablemente sí me pase al OBS. Pero de momento es por eso acá. De hecho, por eso no tengo la cámara. Yo aquí tengo la cámara conectada, pero el problema es de que si conecto la cámara, se me desconfigura bien culero el del Xbox. Deja de aparecer cualquier cosa que tenía en el Xbox. Entonces, pues ahorita estoy streameando todo esto sin cámara. Que está bien, porque ando todo desarreglado porque es temprano. Ayer la laptop se puso en su plan pendejo. Y ahora, ¿te sirvió el tutorial? Sí, de hecho sí, pero yo lo que hice al final fue que la abrí para hacer una pequeña limpieza, que era lo que le faltaba. El problema, y por la cual la tengo que llevar más tarde, es de que ahora ya no le funciona bien el teclado. Entonces ahora lo que tengo que hacer es llorar. No, no, hombre, que rompió la laptop mientras limpiaba, qué pendejo. ¡Sí, verdad! No, pero no la. No, o sea, no, debe haber desconectado mal y lo voy a llevar con un técnico. Lo voy a llevar con un técnico ahorita en un ratito. Que ya salga a trabajar. Está en cama durmiendo. ¡Ah! ¡Me falta uno! ¡Joder! ¡No! Más chidas de lo que debería y se calentó mucho por el problema. ¿Pero cuáles monas chinas? Ayer estábamos hablando de videojuegos. ¡Ah, sí! Pues nada más que haya visto palomas. Ahora dice que te trabaja. Sí, trabajo. Trabajo de. Ya lo he dicho, creo que en algunas ocasiones, ¿no? Que yo trabajo como repartidor de Uber Eats entre semana y los fines de semana doy clases de inglés. Aunque me están ofreciendo dar clases entre semana igual temprano de música, de canto y igual de inglés. Ya, muérete. De regreso a la mina, de regreso a la mina. Ahora va a querer. ¡Oh, okay, qué! ¡Güey! ¿Soy yo o el zombie tenía a su niño en los hombros? Ellos solo me dieron de paseo. Pero llévalo a uno que no estafen. ¡No! Sí. Lo voy a llevar con un técnico acá más que nada para que no. Porque ahorita yo anduve con prisas. También por eso fue que la regué. Hiciste directo tempranito. Sí, ahorita estoy haciendo directo temprano. Más que nada porque tengo el tiempo.
Porque como van a ocupar el carro hasta la una, no puedo acceder a él para trabajar. Normalmente a esta hora lo que hago es que me pongo a escribir o me pongo a hacer algunas cosas, pero ahorita tengo que esperar hasta las... ¿Esto es oscuridad o es agua? ¿Esto es oscuridad o es agua? Aquí son las 12 de la mañana. Aquí son 11:24. Resulta que sabe escribir. Que soy tonto, pero tampoco tanto, Máximo. Sí. Como les iba explicando, este es un server multitudinal. Este es un server con varias gente de aquí, de Coatzacoalcos. Pero especialmente pendejo y alegre. ¡No! Eso es bueno, eso es bueno. Ya sabes, yo no me tomo nada personal. O sea, no me molesta. La cosa es que también yo doy más explicaciones de las que debería dar normalmente. Pero no pasa nada, yo no me tomo nada personal, o sea... Ahora, por cierto, ¿dónde hay minerales de mierda? No, hombre, que ahora está resentido, va a apagar el micro. ¡Se apagó otra vez el micro! Ah, ok, me cagué. De hecho, le voy a bajar tantito al micro porque está en rojo. Ok, ahí está. Váyanme diciendo qué tal se escucha, porque ahorita me gustaría jugar, pero está caro. No, en la Xbox, de hecho, ahí sí lo que yo te recomiendo sería, te sale más barato creo que comprarte el Game Pass. Ya sea para PC. No, por eso, pero ya sea para PC o para consola, consíguete el Game Pass. Con el Game Pass en la PC puedes jugar también los juegos de Xbox. Entonces puedes descargarte el Minecraft en el Game Pass. Pero igual que siempre, tu voz no cambia porque... Porque sí, ok, me callé. De hecho estoy ronco y es el pedo. O sea, realmente mi voz no cambia mucho, pero sí es medio molesto el hecho de estar como que... Llevo días ronco, ya de ahí sí tengo el problema. Siento acá como que la molestia acá en la garganta todavía. Desde que fui a las pinches batallas de rap me molesta la pinche garganta. Ahorita voy a tomar otro Aliviax. No, pero no importa. La PC, dependiendo qué Windows tengas, tiene el Game Pass incluido. Entonces puedes jugar. Nah, yo no tengo COVID. El Minecraft de consola es Bedrock. Que yo sepa es Java. ¿Es Bedrock? ¿Neta es Bedrock? Ah, mira. Llaves de computadora, no. Bueno, tiene sentido. Que ahora no sabe ni qué está jugando. ¡Estoy jugando Terraria! ¡En serio! No hay un carajo de minerales aquí. Bueno, ya. Ven, chicos, quejarse siempre es la solución a los problemas. Tómate un Gatorade. Tengo ahí un electrolit, de hecho. O sea, no es un Gatorade, pero es suero. Y ahorita lo que voy a hacer es que me voy a tomar un poquito de zumo de naranja. De zumo de naranja, de concentrado de... Concentrado de limón. Si bajas a 8. ¿Sí? Yo siempre me he mantenido en 11 y ahí he encontrado bastante bien, pero... Ok. Vamos a dejar esta mini mina. Ah, ok. Tengo un problema aquí y es que no puedo ocupar diamantes para armadura ni para craftar ciertas cosas hasta que pase una semana del realm. Te saltaste un diamante en el minuto 9:11. ¡No, no! Sí, no sé exactamente el por qué, pero hasta después de una semana es que ya se pueden meter diamantes. Ahí está, piso 8. Vamos a dejar esto por acá, libre. Y ya después lo continuamos. ¿Por qué? Porque ahorita lo que quiero hacer es terminar mi casita.
Y pues la mina siempre va a estar acá. Y si sigo picando lo pendejo, voy a terminar agarrando. Voy a terminar agarrando este pedo. Y yo todo normal metiendo lechuga mientras él se quiere meter rock. ¡Soy adicto a la piedra! ¡Escaleras! ¡Putas escaleras! Ahí está. ¡Ah! Ahí está. Vamos a terminar nuestra casita. Porque nuestra casita no tiene puertas. Y pues así en cualquier momento pues uno se puede joder, ¿no? O sea, ese es el gran problema. Pescando puedes encontrar cosas muy chetas. Sí, ya sé, pero pues todavía no tengo cuerda. La neta, no sé qué se me metió cuando empecé con este diseño, pero es como que ya me gustó. Y es como de que sí, a huevo, lo quiero acabar. Y es que de hecho, normalmente en los mundos de Minecraft siempre hago una pared de... Una pared de hornos, o sea, tengo mi parte de hornos. Pero ahorita se me metió la loquera y literalmente hice una puta pared de hornos. Vamos a cerrar esto. Y vamos a darle los toques finales, que es en cada una de estas, para tener iluminación, vamos a meter luces. Necesito más. ¿Tengo carbón, por cierto? Sí. ¡Dame carbón! ¡Quiero hacer una carnita asada! Con las bonitas que son las paredes de arenisca y el disque hornos. Podría intentarlo. O sea, es que yo lo que quiero es que todo esto sea cristal. O sea, lo que se me metió lo que era es que todo esto sea cristal. Y creo que lo puedo hacer como por diferentes pisos de diferentes cosas, pero voy a checarlo. Aquí va a ser. Soy demasiado olvidadizo para mi propio bien. 12, 16, 20. No, hombre, ¿y dónde queda la privacidad? Hijo mío, cuando eres un hombre libre, la privacidad no existe. Aparte, no puedo hacer nada. Ay. Aparte, no puedo hacer nada. Siempre voy vestido. O sea, aunque me quite la ropa, siempre voy vestido. Así que, Axel, ¿me fijas el final malo de Katawa Shoujo? ¿Cuál te salió? O sea, ¿te salió ya en una ruta o te salió en list? Ayer me quedé con intriga. Ok, a mí no me ha tocado ningún final malo todavía. Al menos en el stream. Pero en su momento me llegó a tocar un final malo. En el final malo, tú te subes a la azotea con Kenji. ¡Con el güey que está todo paranoico! Y pues lo que pasa es que como que te sobrepasas, te quedas así como raro. Y literalmente te da un paro cardíaco y te mueres ahí en el techo. No, aparte que no te coges a nadie. Porque puedes tener final malo con las chicas. O sea, puedes tener un final malo con las chicas con las que sales. Y simplemente ahora sí te manda por un tubo. Y luego te lo... ¡No, pues ya te mueres, güey! De hecho, irónicamente fue el primer final que yo conseguí. Pregunta, ¿lo hacemos con paneles o lo hacemos con los bloques de cristal?
manco oficial se unió al rehén. Vamos a saludar. Bloque más cuadrado. Ok, entonces vamos a hacer cuadraditos. Hola. De momento no hemos tenido el gusto de conocer absolutamente a nadie. Oh, que la papaya. Entonces Kenji se vuelve necrófilo y se respetan mutuamente. ¡Exactamente! Dice que nos dice que aprendiendo a socializar. ¡Ah, sí me respondió! ¡Dale! ¡Counta! Aquí. Decorando. La. Casita. Voy a ver algún final malo. Esperemos que no me toque el final malo de Emi. ¿Y tú? Estamos en un server, así que pues, hay que intentar socializar. Tienes. Lechuga. XD. ¿Sabes que estás viejo? O sea, bueno, no tan viejo, pero sabes que ya tienes una edad cuando ocupas el XD, güey. O sea, el XD, güey. Yo de repente ya lo he ocupado mucho, ya es parte como de que de mi lenguaje. Y es como de que, güey, el XD ya está pasado de moda, le gusta. Tu madre está pasada de moda. Pero sí, o sea, no es nada común ocupar ya ver a alguien ocupar el XD actualmente. ¿Qué deberíamos seguir? Vamos a seguir con esta madre. De mientras en lo que se cose todo ese cristal. ¿Tengo una asada? Sí, tengo una asada de piedra. Vamos a recoger todo lo que ya está. Vamos a ir a talar un poquito de madera. Y vamos a agrandar un poco nuestro huerto. Axel, usamos predicciones a ver si encontrarás diamantes. No estaría mal. Es que ahorita el problema es que tengo prohibido encontrar diamantes. Bueno, no tengo prohibido encontrar diamantes. Tengo prohibido usar diamantes demasiados. Entonces, ¿sabes que estás viejo cuando te da igual si usas el XD en minúscula o en mayúscula? Exacto. LOL. Ah, de hecho, el LOL ya igual está bastante viejo, ¿eh? O sea, el LOL es bastante viejo. No el LOL de League of Legends, el Laughing. ¿Cómo era? ¿Qué era lo que significaba LOL? O sea, me acuerdo lo que significa Ruffle y la Mao, pero no me acuerdo lo que significaba LOL. Ah, Laughing Out Loud, riendo bastante fuerte. No, sí, el LOL también. O sea, obviamente el juego es viejísimo. Vamos a agarrar. Me gusta este puto árbol. No es homosexual, pero yo sí. Que lo parto. No me descontextualicen esto. Dicen que eres veterano del juego y te fusilan. No mames. En mis tiempos solo había dos campeones y era de putos usar a Teemo. Nunca he jugado LOL. No, mentira, eso es completamente mentira. Sí lo he jugado. Lo jugué una vez. Y eventualmente, tal vez, lo jugaría para algún stream.
Pero pues es que el juego realmente no me llama. Es el gran problema, realmente el juego no me llama nada. Que no puedas usar diamantes así fea, que no los puedas encontrar y tener guardas. ¡Ah! ¡Obviamente, obviamente, obviamente! Ah, de hecho es la idea, es la idea, es la idea. Pero quiero avanzar con ciertas cosas porque ahorita tengo el problema de la comida. Casi no tengo comida. Y ahorita mi comida va a depender casi 100%. En mi tiempo solo había un campeón y Usara ya estuvo ese puto. Yo solo conozco realmente a Teemo porque me gusta. Y creo que a los. ¿Cómo se llaman los que se. O ese es de otro juego. O ese es de WoW. Porque es otro juego que tampoco conozco mucho. Damos otra hacha. Los Murlocs, los Murlocs. Ya suba viejita. Debería un día probar bien League of Legends. Debería probar un día League of Legends ahí en stream. Pero va a ser otro día. Va a ser otro día porque la neta. Tengo el canal saturado de series. Ahora sí me mamé. Ya le dio rabia. Ahora sí me mamé, ¿eh? Me mamé. Porque tengo la serie de. Ahora estoy jugando Catawba los lunes. Me invitaron a esta serie de Epicraft. Que bueno, dije, ok, va, va, va. Porque pues es serie multitudinal. O sea, varios streamers. Convives, conoces gente. El pequeño Nar es más tierno que tierno que Teemo. ¡Oh! ¿Qué onda? Déjame ponerla acá. Discord. ¿Saben? Debí prender el Discord antes de entrar a esta madre. Primero termínate, Catawba. Sí, no, de hecho tengo que terminarme Catawba. Ya me voy. Ah. Ni pedos. Ah. Está jugando el violador al violador. Está jugando Minecraft, hace podcast y dice que pide. No, es que, ok. De los juegos que tengo ahorita, está Catawba. Tengo Catawba. Tengo. El Slime Rancher que lo empecé y nada más hice una partida. Tengo el Carrion. Tengo el Evil Within. Tengo el Skyrim. Tengo ahorita el Minecraft. Tengo el Hollow Knight. Tengo el Undertale. Tengo. Y el podcast ahorita que se sale cada jueves. Estoy saturadísimo ahorita de series del canal. Estoy saturadísimo. Normalmente pasé de tener 3 series del canal a tener como 7. O sea. Que fue completamente mi culpa, claro, obviamente. Asumo completamente la responsabilidad de esa mamada. Pero pues, no puedo dejar varias series así. Y Hollow Knight, de hecho, ya lleva bastantes semanas que no lo juego. También es porque estoy atorado. Concéntrate en un juego primero. Me concentro como en tres. O sea, me puedo concentrar en tres y el podcast. Sin pedos. No, bueno, 4 y el podcast, porque son los días que streameo. El jueves lo acabo de añadir por lo del podcast, porque son los días que pueden mis amigos, compañeros. Si yo puedo tener 8 streams abiertos, ¿por qué no puedo tener 10? Ah, no, 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 no. De que puedo, puedo. De que puedo, puedo. Pero no puedo streamear todos los días por cuestiones de tiempo. Ese es el detalle. Yo la verdad, como lo mencioné, yo trabajo de lunes a viernes en Uber, trabajo en la tarde. Regreso como a las 7 a mi casa y llego a streamear. A veces que todavía acompaño a Sharinoko y a El Chocolatero en streams. Jugaba Resident Evil 7 mientras veíamos a un viego culo y un hombre Lego y Grimms Hollow que solo sacaste 2 finales. Sí, ¿verdad? ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder, Pedro! ¡Joder! ¡Joder, eh! ¡Joder! Ok, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo se mete a la acción? Pues por todo el stream.
Porque si es por todo el stream, voy a estar muriendo un chingo. Ah, 5 minutos, ok, 5 minutos. Vamos a poner el temporizador. Y ahora porque no puedes... No lo puedes domar hasta que crezca. Ya sé. O sea, lo ideal sería meterlo en una jaulita y tenerlo ahí, pero pues sería crueldad animal. Que diga... iba a poner el temporizador. Vamos a poner el temporizador. Vamos a poner 5 minutos. Y ahí está. Cuando suena la alarma, empieza a no correr de las dos formas. De hecho... Ya tengo lleno esta madre. Debería liberar un poco de espacio. Y de hecho tengo... De hecho me dieron más semillas. Vamos a dejar esto por aquí. Ya voy a empezar a tener que tener los cofres de todo este pedo. Vamos a acomodar esto. Los saplings lo voy a ocupar. Vamos a acomodar esto por acá. Esto aquí. No, ¿qué estoy haciendo? Esto aquí. ¿Dónde está el cristal? ¿Dónde está el...? Oye, mamón, ¿y el cristal? Ah, no, lo agarré. Ahora vamos a llenar al menos una pared. Ya podrías hacer cofres doble tacaño. ¡Tengo cofres! ¡Máximos! ¡Tengo cofres! Y de hecho, ahí está el link para que puedan conseguir cofres en Streamloots. El problema, no quiero meter ahorita los cofres en los puntos del canal por la simple y sencilla razón de que todavía no hemos tenido tantas suscripciones, tantas donaciones. Sí, hemos tenido donaciones, pero no hemos tenido tantas donaciones. Y ya de por sí me gasto un chingo. Hablo de Minecraft, güey. Ah. Por eso digo que ahorita los pongo. Sí, es que la verdad, írenlo, ya se estaba exhibiendo. ¿Cuál exhibiendo? Estaba mostrando contenido de calidad creado para ustedes, para que ustedes disfruten de más de estos videos y que tengan una interacción un poquito más activa conmigo. Y necesito quitarme el escudo porque no veo un carajo. Ahí está. Vamos a cerrar esto por acá. Sí, no sé exactamente por qué nada más puse uno ahí. Ah, me va a faltar uno. Por cierto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Dream? Cuéntame. Hace tiempo que había usado una carta y no sonó. Ya debería estar apareciendo. De hecho, si abro Streamloots. Streamloots. Puedo mostrarles algunas cartas de las que tenemos. Puede ser muchos directos. Sí, es que... No, ok. De hecho, si quieres te la regreso sin pedos. Porque ahí ahorita lo que teníamos el problema era de que los streams de Xbox, como no tenía la capturadora, no se escuchaban. Cartas canjeadas. Dreamloss. Acá está. Te regreso las dos de voz secreta. Devolver carta. Y devolver carta. Ya tienes sus cartas de regreso, Dream. Ya para mostrarles más o menos qué tipo de contenido hacemos acá. Tenemos, por ejemplo, esta es la más nueva. Esta es la más nueva que implementé. Canjear carta. ¡Focus! Axel Puiglos le dice a Axel que se concentre.
No, cuando sea así, cuando sea error mío, díganme, díganme. Yo, la neta, no tengo tanta experiencia acá en los streams. ¡Ah! ¡Jodido, hijos de puta! ¡Y todavía no puedo comer! ¡Oh, baby! Pedro Reyes, dosis de voz. ¡Bien, Pedro! ¡Ah! A mimir, a mimir. Y ustedes a chingar a su madre. No tengo ahorita cofres de regalo. Tenía 5 de regalo, pero ya no. Ok, ya puedo volver a comer. Ya puedo volver a comer. Bien, 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 bien. Oh. Hay veces que me da miedo banear a alguien. Mira, si tú crees que alguna persona está poniéndose en un plan muy pesado, yo por algo que tenía el moderador, tienes todo la... Tienes todo el poder y control para hacerlo. ¡Uf! ¡A mimir! Sensibles, ok, pues banéame, Jum, sensibles. ¡Ajá! No, no banean el Máximo. Máximo es a toda madre. No, aquí más que banear, yo creo que más que nada lo que tenía que checar para borrar comentarios. Yo casi no, yo no baneo realmente a nadie. Más que nada tener un control sobre los comentarios que me podrían o no meter en algún problema. Porque realmente por mí no habría un... O sea, realmente por mí que no haya censura absolutamente nada. No tengo ningún problema con eso. Pero bueno, ya si es algo que me puede perjudicar el canal, que puede hacer que pierda, pues la neta perdemos todos. Perdemos todos porque pues yo ya no puedo seguir subiendo directos y ustedes ya no me pueden ver a mí. Entonces, pues ahí el detalle. ¡Oh! ¡Oh! Gracias, Dios Todopoderoso. Aquí todavía llega. ¿Dónde está? Creo que un poco es desincronizado. ¿Qué es lo que va desincronizado? ¿El juego de mi voz o cómo? Ah, por diamantes, ok. Vamos por diamantes, vamos a por diamantes, vamos por diamantes. Quería conseguir más arena. El audio con la acción, ¿va desincronizado? El del juego. Ah, ok. Aquí pasa algo muy curioso y es que... ¿En serio? Vamos a darle prioridad al audio. Un poquito, igual ni se nota. Ok. Vamos a por diamantes. Vamos a ver si encontramos diamantes. Sí, es que realmente como... Ahí con lo del OBS, como dije, todavía no lo entiendo bien. Y como tengo la capturadora solo graba video. Sí, graba sonido, pero no está grabando, pero no me está interpretando el sonido del video. Entonces ahí está el detalle. Realmente lo que no me detecta bien todo este pedo. Realmente necesito practicar el OBS. Ese es el detalle, que realmente no lo he practicado. Y yo me acostumbré mucho, investigué eso, pero sobre el Twitch Studio. Ahora sí, es cuestión más que nada de acostumbrarse. ¡Quiero una hamburguesa! También, tranquilo, soy de subir los streams con consola. Tiene sentido. Ok. Estoy en el piso 8, como dijeron.
Vamos, papá necesita hierro. Ya tengo... ¡Tengo demasiada redstone! Que no sé realmente para qué me va a servir, pero... Axel, comida favorita. Tengo dos. Una es los macarrones con salsa de tomate. No sé por qué, pero es la pasta que más me encanta. O sea, puedo estarla comiendo todo el día sin pedos. Y la otra es... la rachera. Pero la rachera del brasero. Es que es una rachera... Ok, perdón, las brasas. Es un tipo de rachera que no sé si está como término medio o qué término está. Pero, puta, es deliciosa. Es exageradamente deliciosa. Está súper jugosita. Tú te la comes... ¡Oh! Se me hace agua la boca nada más de imaginarlo. La neta es muy buena. Es muy, muy buena. Vamos a hacer... Bueno, palitroques ya tengo. Vamos a pasar esto por acá. Vamos a hacer de estas. Nunca he probado los macarrones. ¡Nunca he probado los macarrones! Dreamlos, tienes que probar los macarrones. Los macarrones son la hostia. Son la verde. Como la salsa. Siempre que digo salsa, por alguna razón me acuerdo. ¿Alguien jugó Sega Tennis? Era un juego donde salía Sonic, salía Midnight, salía uno que era un ciclista. No me acuerdo mucho, pero genial, ya sé tu nombre, dirección, número móvil y lista, color de calzones y ahora comida favorita anotado en sección importante. ¿Cómo sabes mi número de teléfono y mi dirección? El Insta sí, color de calzones, no tengo problemas, son grises. Eran blancos antes. Joder. Qué bueno que en estos momentos no se ve mi cara porque realmente traigo una cara de idiota. Más que nada porque me distraje y me puse con la boca abierta y... Te lo dije el primer día, Maxi, acosador profesional. Maxi sabe todo. Todo de todos. Bueno, si un día vienes a visitar, nomás avísalo a mis padres, porque técnicamente, o sea, todavía vivo con mis padres todavía. Pero mi casa es tu casa. Ay, yo, ahí siempre lo he dicho, yo soy un libro abierto. Hay cositas personales que por, no tanto por mí, sino por otras personas que viven conmigo, no puedo revelar, pero... Nuestra casa. Lo sería si no si viviera solo. Que de hecho es el plan para este año. La idea de este año ya es independizarme, pero... Pues ahorita el dilema es de que la persona que me renta el carro para trabajo, pues es aquí mismo la familia. De hecho es por eso mismo que no puedo ocupar el carro temprano, por cuestiones familiares. Entonces ahorita también para lo que estoy ahorrando, aparte de la computadora para los streams, porque al fin y al cabo... O sea, quieras que no, aparte de invertir, es una inversión para, obviamente, diversión. Porque pues es algo que me divierte. También estoy invirtiendo, o sea... No espero vivir de esto. Pero pues algo que disfruto mucho. Si llega a tener una remuneración económica, el invertir en una computadora, que también me va a servir para trabajo, porque como lo he mencionado, yo soy ingeniero en sistemas. Aparte que estoy... Es que, la verdad, yo soy ingeniero de sistemas, pero también me he dedicado mucho a lo que es creación de publicidad. No esperas, pero obviamente. O sea, es que, por ejemplo, como te digo, a mí me encanta cantar. Yo adoro cantar. Yo mi sueño siempre ha sido sacar un disco. Que de hecho, algo así estoy haciendo. Pero
obviamente, si yo tengo la oportunidad de que ese disco que yo estoy haciendo de a gratis para la gente que me quiere, que lo quiere ver o que lo quiere escuchar, llega a ganar aunque sea 5 pesos, esos 5 pesos me los gané por hacer algo que amo. O sea, no volverlo un trabajo, pero sí, si puedes generar de algo que te gusta, pues puta, mejor. Qué mejor. Y aparte, o sea, uno no regala, o sea, por más que te guste algo, uno no regala su trabajo. Yo adoro dar clases, pero no doy clases gratis. Puedo darte una clase gratis. Pero ya después, ahí yo estoy, pues ahí sí más que nada estoy pues ocupando mi tiempo, que es de por sí yo mi tiempo lo ocupo, básicamente lo tengo saturado, o sea, me la vivo haciendo del todo, de todo. Pues ahora imagínate que me tomo todavía más tiempo en dar clases gratis a una persona, de anatomía das, ojalá. De hecho, dato curioso, no doy clases de anatomía ni de pedo, yo soy maestro de computación en inglés. Pero estoy tomando cursos de masajes. Me gusta mucho dar masajes. En su momento la única es que lo recibía, bueno, en ese entonces era mi novia, ahorita mi ex. Pero masajes yummy. Pero me gustó, o sea, me gusta mucho quitar atención a las personas. Entonces es como de que, güey, quiero aprender a hacerlo bien, quiero aprender a hacerlo bien para poder ayudar y ayudar a que las personas se sientan chido. Empiezo a pensar que estar en la capa 8 no sirve de nada. En especial porque a estas alturas ya no hay tantas como parte de lavas y cosas así. Así que vamos a intentar. Seguir en el piso donde estábamos. En el piso 11. Ah, te caíste la capa 8. No, hombre, los diamantes están en la 12. Súbete. ¡No mames! No, si yo me la vivo en la capa 12. Si yo me la vivo en la capa 12. En la capa 11, perdón. Porque los encuentras en la 12, sí, pero en la 12, pero en la 11 los puedes encontrar por encima. O sea, los encuentras en varias posiciones. Yo soy muy crédulo, chicos. Ese es el pedo. Bueno, esto es grava. Entre la 9 y la... De hecho, debería poner una de estas. ¿Esa es una puta bruja? Chaito está durmiendo. Au. Güey, trae a su morro, güey. Me sabe mal matar a un padre de familia, güey. Ah, no es cierto. Momento spawner de brujas. ¿Me estás jodiendo que es un spawner? Me
Me estás jodiendo que es un puto spawner. Fetas don, no, sobreviví, sobreviví. Uf. Ya. Joder. ¡Qué puto susto, eh! A ver, asómate, te digo si es spawn. ¿Pero a dónde me asomo? Ok, ahorita regresamos aquí. Ahorita vamos a regresar acá. Vamos a casita. Porque tengo miedo. ¡No! Y se nos acaba de romper la pinche pala. Vamos a ver cómo va el cristal y vamos siguiendo con la casita. La idea de hoy es terminar la casita. No puedo tardar mucho porque tengo que llevar a mi perro a que lo bañen. Tranqui, es broma, a menos de que esté configurado en el server. Los spawns de brujas solo aparecen en casa de espantado. Me imaginé. Pero aún así, ¿qué coño hacía la bruja ahí? A ver, escaleras, llora. Es... Vamos a agarrar de esta. Sí, tienes razón, ya debo empezar a poner cofrecitos. Vamos a agarrar de aquí. Acá. Me lleva. Aquí. Ahí está. Sí, ya le voy a hacer escaleras a esa cosa, pero... Todo su tiempo. Porque al final lo que termino haciendo es de que de la misma mina saco alguna otra que es nada más de uno, de 2x2. O sea, que ya baja directamente al piso. Y así ya no me complico la vida. Creo que ya es un buen momento para... Bueno, al menos aquí ya puedo decir que básicamente mi casa está prácticamente cerrada. Para hacer los cofrecitos. Así que vamos a los cofrecitos. Estoy dejando acá los materiales. Todo lo que sea mineral, lo que sea útil para esto, de mientras lo vamos a dejar acá. Vamos a ir acomodando igual de poco en poco, pero de mientras vamos a ir dejando esto aquí. Este... No, este no.
Los palitos, la cuerda, el carbón, el hierro, ¿no? Porque tengo que hacerme una pala, de hecho me llevo los palitos. Me encanta cómo estoy tan acostumbrado a venir hasta acá para la esquina para hacer esa madre que olvido que literalmente toda mi piso son mesas de crafteo. Pero... ahora sí, palitos. Esto no me sirve de mucho, pero lo voy a dejar ahí. Los saplings, ya que consigan más madera. Voy a dejar el mapa acá porque todavía no lo estoy ocupando. Ahorita estoy concentrado muy en las cosas mías y ya que termine lo mío. Y ahora sí, vamos a ir a conocer gente y vamos a ir a chingar gente aquí en el mapa. ¡Que me muero! Chicos, casi muero. Chicos, casi muero. Ya te dije, la lechuga es mala. Ya te tiene bien dañado los pulmones. Está el cigarro, pero de hecho ya no estaba fumando. Ya no estaba fumando, ya llevo rato sin fumar. He fumado, creo que en la semana, creo que un cigarro en toda la semana. El problema es de que tragué mal agua. Me la pasé mal y a su puta madre. A su puta madre. Sí, sí estoy bien, solamente que empecé a toser para acá y fue como de que, ¡verga! Pues ya déjalo, güey. No, estoy bien, voy a terminar con esto y ya, de hecho la idea es terminando la casa ya ahí va a cortar stream. O sea, yo terminando la casa iba a cortar stream. Porque tengo unos pendientes que hacer todavía, tengo que llevar ahorita a mi perro a que lo bañen. ¿Qué es lo que iba a dejar acá? El oro, me llevo esto. Tengo una manzana de oro, tengo esto. Esto. Y si le dejas que vaya solito y se va. De hecho, aquí está el dilema. Ahí lo bañamos la semana pasada, pero al parecer, hace 2 semanas. Se le baña cada 2 semanas. Y se encontró lo que era un poquito de garrapatas. Se estaba empezando a tener como un criadero aquí en la casa. Se investigó, no se encontró. Estando comida te ríes y se que te cae en la garganta y tienes que pasarlo con agua. Sí, me ha pasado bastante seguida. De hecho, es que ese es el pedo. Yo lo estaba bañando temprano. De hecho, pero el problema es de que al parecer lo que está explicando, el criadero de garrapatas, sí le afectó. Entonces, ahorita tiene garrapatas en lugares un poquito sensibles. Le quité las que están a la vista, pero hay las que no puedo quitar. Entonces, para que no se le peguen, se le tienen que poner un líquido especial. Y ese se lo pone bañándosele con ese líquido. Y es lo que le van a hacer ahorita. Es lo que le van a hacer ahorita, que lo van a bañar con el líquido especial para garrapatas y todo ese pedo. Y nosotros aquí en la casa nos da el tiempo suficiente para ponernos a limpiar toda su área donde él vive. O sea, donde todo es su patio, básicamente. Ya limpiarlo bien, quitar y descubrir dónde está el criadero de esa madre. Porque pues no tiene chiste que se le bañe, que se le ponga el líquido para que no se le peguen. Si de todos modos se le va a volver a pegar porque pues tiene esa madre. O porque esa madre está ahí, o sea... De hecho, agarramos ya mucho la idea que... Más que nada me pasa con mis amigos, me pasa con el chocolatero y con Charinoco. No, hombre, yo nunca he tenido uno de esos en mi casa. Tómale foto cuando lo encuentres.
Va a ser muy asqueroso, pero va. Voy a ver si subo a Twitter alguna foto de mi perro para que lo conozcan. El Twitter lo tengo ya bien pinche abandonado, realmente. Antes ahí avisaba cuando subía, hacía directo, pero ahora que lo hacen en el Discord, pues es más fácil porque el Discord ya avisa y el Discord... Fuera de mamada, es una muy buena red social. Tengo un Twitter, literalmente tengo un Twitter, pero realmente casi no lo ocupo. Está muy desgastado, no recuerdo cuándo fue la última vez que tuiteé algo. En su momento me abrí un Twitter, irónicamente porque me gustaba mucho un programa de Franco Escamilla que se llamaba Gatada de Vatos. Uh-oh. 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 Seguitas Arena, mejor ve a Twitter. Yo quiero atacar con arena. Oigan, de hecho, ¿les gustaría jugar el... Bueno, ¿les gustaría que jugara el Naruto Ultimate Ninja Storm? Oh. ¡No, no, no, no! ¡Hijo de puta! Joder, ahí quédate. Ah. Hogar, jodido hogar. Se queda sin casa en 3, 2. No, pero. Buenas tardes, señor. Señor, la casa está ocupada. Que tenga un hueco en la pared no quiere decir que pueda usted entrar. ¡Más respeto, por favor! ¡Más respeto! Bueno, de mientras... Dejar un cofre extra para lo que vamos a ocuparlo. Y aquí vamos a poner todo lo que sea mineral de este estilo. Todo lo que sea madera, todo lo que sea piedra, todo lo que sea diorita o de al rato. Ja, 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 soy el rey de la comedia. Esto debería ponerlo aquí abajo. Dejar esto por aquí. ¿Cuántos payasos te comiste para pensar este chiste? Muchos. Muchos, Jordi. Me comí muchos payasos. Ok. ¡Joder! ¡Putos ocupas! ¡Putos ocupas! No sé si puedo dormir ya. Porque me apetece. Oye, por alguna razón creo que se oye doble el audio. ¿Tienes tu directo abierto o algo? ¿No? ¿Se oye doble mi audio? ¿O qué es lo que se oye doble? O sea, porque lo tengo abierto, pero lo tengo silenciado. ¿Se oye doble? Al menos acá no. Se oye doble el poner los bloques. A ver.
Bueno, bueno, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, ahí está. Sí, mi error. Es que veo el micrófono auxiliar hasta acá abajo y pensé que era este. Hola. Es que pensé que eso era lo que estaba grabando, porque ya había configurado en una que se grabara... ¿Sabes? Aquí podría ser alguna imagen. Voy a llenar esto de cuadros. A ver, pero ya después, creo que ya después. ¡Jodidos creepers! ¡Muérete! Es que... A ver, déjame checarlo. ¡Muérete! A ver... Verga, sí se escucha doble. Tienes toda la razón, ¿eh? Tienes toda la razón. No sé por qué será. No sé por qué será. Ok, lo voy a investigar y yo creo que para el stream de la noche ya lo compongo. ¿Qué les gustaría jugar hoy? ¿Evil Within o Carrion? ¿Quieren ser una bestia que destruye gente o quieren ser un detective peleando contra zombies? Sorry, yo ando buscando fallitos. No, está bien. De hecho, a mí me ayuda. Como dije, este es el primer stream con la capturadora nueva. Entonces, cualquier ayuda que me puedan brindar, pues mucho mejor. Muchísimo mejor, porque pues necesito aprender a ocupar esta pendejada. Dame tierra. Okay. La siguiente idea que tengo va a ser una pared de cuadros. Que va a ser de aquel lado. Entonces. Lo que vamos a buscar va a ser. Vamos a tener que hacer la granja de lana. Vamos a tener que hacer la granja de ovejas. Esa va a ser la prioridad para el siguiente. En este... Pues nada más nos falta el techo, para ser sincero. Pero el techo, ¿de qué lo hace? O sea, porque esto va a ser solo el primer piso. Normalmente yo me hago las casas así como tipo de edificios de varios pisos. Entonces, para que no se vaya a ver feo, podrías rellenar con piedra los boquetes y que lo único que ponga de tierra sea la capa superficial. Pues sí, de hecho, no lo había pensado. De hecho, de todos modos aquí voy a tener que abrir un hueco. Vamos a dejar todo esto en su lugar. Y creo que lo vamos a dejar por aquí por hoy. Ya terminamos la casita. Está bien bonita, está bien preciosa. Y ahorita voy a terminar porque tengo que llevar a mi perro a que le que lo bañen. Así que, chicos, nos vemos. ¿A quién le hacemos una raid, por cierto? ¿Cuántos somos, por cierto? ¿Cuánta gente queda? Porque como que no he podido verlo. Desde aquí no puedo ver cuántos somos. Somos dos personitas. Bueno, así que,
¿A quién hacemos una raid? ¿Quién está conectado? Gracias por el stream, guapetón. No, gracias a ti por acompañarme. Está Mimi. Ah, está. Vamos a hacerse la Megumi. Tiene rato que no vemos a Megumi. Megumi Minia. Pues de pronto. Nos vemos, de hecho, en la noche, ¿eh? Right. No quiere escribir a Right. Ahí está. Ok, realmente necesito Megumimi guión bajo Mia. No, no es ese su nombre de usuario. Ah, es con doble A. Right. Megumimi guión bajo Mia. Ahí está. Debería lanzar la raid. Iniciar raid.